No es casualidad que los santafesinos podamos acceder gratuitamente a medicamentos de calidad. Acá tenemos un modelo de salud único en el país, que no para de crecer y hoy suma una nueva planta farmacotécnica a nuestro laboratorio industrial farmacéutico para seguir abasteciendo no solo a nuestros hospitales y centros de salud, sino a los de toda la Argentina. Y eso es algo de lo que todos los santafesinos tenemos que estar bien orgullosos. Santa Fe, presente en toda la Argentina. Vamos a conocer la historia del Olímpico Fútbol Club, más conocido en Villa Gobernador Gálvez como el Club Olímpico, uno de los clubes más antiguos que tiene la ciudad. El Club Olímpico fue inaugurado en 1942, funcionaba como un club de fútbol, se llamaba El Cañonazo. Las canchas de fútbol las tenía por calle San Martín y tenía la sede acá. Después empezó a funcionar con el tiempo, empezó a funcionar como un club bailable. Las canchas estaban por la calle San Martín, que después se vendieron esos terrenos y quedaron con esta sede. Después empezó funcionó como un club bailable. Las veladas de boxeo desde el año 1950 ya se empezaban a hacer veladas de boxeo. O sea que el boxeo tiene su historia acá en el club, es como el alma del club. Bueno, yo creo que para la ciudad el Club Olímpico es algo que el que no vino a bailar, el que no vino a practicar boxeo, el que no vino a una velada de boxeo en sí, o sea, todo el mundo lo conoce, toda la ciudad lo conoce y es algo que es emblemático de nuestra ciudad. ¿En la actualidad qué actividades se realizan? Se practica judo, kung fu, boxeo y funciona en la iglesia cristiana también acá en el club. ¿A partir de qué edad son las actividades? Las actividades de boxeo arrancan desde los 6 años a 12 infantiles y después de 12 años para arriba son los mayores. Y después tanto judo como kung fu tienen prácticamente de todas las edades. Yo desde que lo conozco ha servido mucho para la juventud, en los temas bailables y ahora bueno con el deporte. Pero es una cosa que la tenemos como ya nuestra, no sea, no hay olímpico sin Gálvez ni Gálvez sin olímpico. ¿No? Se abandonó, podría estar mucho mejor ahora si se hubieran hecho las cosas bien. Bueno, ahora lo toca bailar con las más feas. Claro. Vamos a poner el pecho y vamos a tratar de salir adelante. ¿Y en la actualidad cómo ve? Que se recupere. Bueno, vemos también muchos chicos que siempre vienen a practicar. Mucha voluntad, mucha ganas y mucho cariño por el club también. ¿Te da ganas de seguir formando parte de la comisión ahí? Sí, sí, seguro. Bien. ¿Hasta cuándo? No sé, pero hasta que las velas no ardan, como dice. Bien. Vamos a seguir y como vamos a sacar adelante. Hoy por hoy nosotros tenemos instalado este ring de boxeo donde se entrena, después tenemos las partes de la... Todo el salón central este grande que sería que lo usa kung fu y boxeo y también judo. Lo usan para hacer las disciplinas, la gimnasia y cada disciplina distinta. ¿Siempre se integró otro tipo de deporte más allá del boxeo en épocas anteriores o esta la comisión que empieza a incorporar otras disciplinas? No, es la primera comisión que trae otra disciplina porque antes específicamente el club era de boxeo y nada más. Las otras disciplinas se incorporaron después de que se fuera el profesor de boxeo anterior. La cancha de bocha hoy por hoy se llega a la conclusión de que no va a funcionar más la cancha de bocha. El mismo que viene a jugar a las bochas necesita o te pide el VAR para tomar la bebida y nosotros tomamos la determinación de que el club va a ser
deportivo y no, no queremos que haya un bar o un bar que esté de última, que esté conectado con el club. Si llegado un momento, a lo mejor el bar llegara a funcionar de vuelta, pero que funcione para afuera, pero que no funcione para acá adentro. Pero bueno, es complicado para hacer funcionar la... El bar, por esta cuestión de que a veces se vendían bebidas alcohólicas y también acá, o sea, practican chicos, me imagino, en ese sentido. El tema, claro, por eso que te decías que puede ser, no sé, me imagino yo que si llegase a funcionar, tiene que funcionar con unos baños indistintos y que sea aparte, porque por ahí se mezclaban los chicos, las chicas que estaban haciendo deporte con a lo mejor una persona que estaba en el bar que nosotros no la conocíamos. Y bueno, hablando del bar, también es el típico bar, ¿no? Del Olímpico que conocíamos. Bueno, ese lugar está funcionando, ¿no? Como hoy funciona manejando como una iglesia cristiana y se usa diferentes días también para hacer algunos deportes. El sótano que está ahí abajo, hoy la parte de arriba se usa para judo. Y antes los músicos se preparaban en ese sótano que tenían para cambiarse y eran como dos sectores, como que si venía una banda y se preparaba acá y venía el otro grupo y se preparaba del otro lado y subían desde ahí abajo de ese sótano directamente al escenario. En los últimos años el club atravesó diversas crisis a nivel institucional hasta que llegó una nueva comisión en octubre del 2016 encabezada por Daniel Cantero y todo su equipo, que pudieron sacar el club adelante. Volvieron las disciplinas, las veladas de boxeo, hasta la cadena nacional Teis Sport transmitió grandes peleas en vivo desde el Olímpico. Y bueno, el tema fue así. Nosotros estábamos... ya había una señora que había quedado acá, que ella no tenía nada que ver con la comisión, pero fue como que la abandonaron todo y ella quedó con el club y venía y hacía, pagaba algunas boletas de un medidor, que era el central este de acá, los otros estaban todos con deuda, y bueno, la mujer empezó a poner las disciplinas de Kung Fu, de Judo, todo eso. Y un día la mujer dijo, no, yo no vengo más, fíjense si se puede hacer cargo y si no, bueno, que el club se pierda. Y ahí decidimos con el grupo, que ya éramos deportistas de acá, conformar la comisión, éramos socios de acá, conformar esta comisión nueva. Y ahí fue donde arrancó todo, porque estábamos acá y era, si el club se perdía, nos teníamos que ir todos. Y en total debe haber 130 chicos más o menos. ¿La mayoría de qué edades más o menos? No, hay de todas las edades. Sí, porque judo tiene chiquitos, tiene de todas las edades, porque tiene chiquitos de 5 o 6 años hasta adultos mayores. Boxeo igual y kung fu exactamente igual. Judo, kung fu, boxeo y funciona en la iglesia cristiana también, acá en el club. El judo es un sistema de lucha, creado en 1882, es un arte marcial y es un deporte olímpico que hoy se ha desarrollado mucho, inclusive estos días, viernes, sábado, se están pasando en Teis Sport, los Grand Slam, los Grand Prix, y bueno, esa es nuestra disciplina. Y bueno, lo primero que se aprende en judo es a caer, se enseñan las caídas. Después tenemos derribe, tenemos trabajo de piso, trabajo de pie, defensa personal. Hay varias áreas que se trabajan en el judo. Y acá en el Olímpico, ¿qué franja de edad de chicos tiene? Más o menos, que, o sea, que ve que es el núcleo más grande. De 7 a 16, 15 años. Pero tengo de todas las edades. Se arranca desde los 6 años. Y muchos chiquitos que hace muchos años que vienen conmigo. Yo estoy acá en Gálvez, en la docencia del judo hace 15 años. En el Club Olímpico hace 5. Todo deporte que haga un chico es una herramienta, un puente para sacarlo de todo lo que hay hoy en la calle. La droga, qué sé yo, el celular, todo lo que está pasando hoy es una herramienta. La nuestra, bueno... creo que es el judo, yo lo hablo por ahí con un poco de pasión, pero
porque cada uno siente pasión por lo que hace, pero todo lo que sea deporte creo que es inclusivo al chico. ¿Y qué significa tener un espacio como este? No, importantísimo. Por eso estamos aquí, creo, difundiendo la situación hoy del club. Y que estaba muy caído, Yo estoy de la parte esa de este ex profesor, que estaba prácticamente muerto el club. El Kung Fu es un arte marcial chino. Es un arte marcial donde nació el arte marcial. Yo doy clases de arte marcial chino del templo de Shaolin. Sí, directamente de allá. La cultura es pura, netamente china. Tengo chicos de 5 años a 20 años. ¿Sí? Infantiles, juveniles y adultos. La práctica que realizamos es acrobacia, manejamos armas chinas, dao, sable, kung, lanza. ¿Sí? Y bueno, después hacemos sanda, que es lo más cercano a la pelea callejera, vale, el lance. Para los chicos el Kung Fu lo disciplina con respeto, aprenden a tener respeto de sí mismo para luego respetar al prójimo, ¿no? Sí, y estar bien con su cuerpo, mente y alma. Bueno, ellos cuando aprenden a pelear acá ya no lo usan en la calle. Al ver que son superiores esquivan el problema. Sí, no lo usan, es mentira. Aprenden y ya no lo usan más. ¿Eso por naturaleza o por...? Claro, es por naturaleza. Usted le va diciendo que... No. Ellos al ver que son superiores a un chico que no entrena, entonces evitan el problema. No, es mentira. Acá los chicos se tranquilizan, se controlan. Me traen chicos nerviosos que tienen problemas en la escuela, pero con el entrenamiento que es duro, quedan tranquilos y descargan toda la energía acá. Bueno, tengo chicos, hasta un autista. Tengo un nene autista que se está incorporando, integrando, que es lo que cuesta mucho. Tiene 5 años en este. Pero bien, lo mío es una familia. Ahora, por ejemplo, nos vamos en agosto a Bariloche a competir. Tengo competidores, campeones nacionales, provinciales. Bueno, olímpico, hoy con la comisión directiva que está, es muy importante porque tengo chicos de bajos recursos que me permite el presidente de la comisión dejarlo practicar. Es difícil conseguir un lugar justamente como un club así olímpico donde hay un montón de gente, de chicos, que le dé un espacio a la iglesia. Y sí, no. La verdad que es complicado, no es fácil, ya que por allí, ¿no es cierto?, no muchos te abren puertas, ya por ser, ¿no es cierto?, una iglesia, pero la verdad que cuando entramos a este lugar, ya hace 3 meses que estamos en este lugar, fue, ¿no es cierto?, un momento donde pudimos conocer a las autoridades aquí del club, ¿no es cierto?, en la cual nos dieron la oportunidad de poder hablar, decir, bueno, mirá, podemos hacer una reunión acá, que fue el sueño de bueno, la autoridad de hoy en día. Se nos abrió esta puerta, pudimos conocerlo, ya que no los conocíamos, pero tuvimos la oportunidad de poder charlar, ¿no es cierto?, con las autoridades y que nos dieron la oportunidad de poder abrir una iglesia evangélica y a poder apoyar también a través de oraciones que nosotros hacemos, por el cual el problema que te comentaron, ¿no?, del juicio y todas estas cosas, y bueno, poder colaborar para nosotros es un privilegio, el poder estar en este lugar para poder compartir, ¿no es cierto?, tanto sea a las personas que vienen aquí a entrenar, que vienen, ¿no es cierto?, a pasar su tiempo, ¿no es cierto?, haciendo cosas físicas, bueno, y nosotros en la parte espiritual no tenemos nada que ver con el deporte, pero en la parte espiritual estamos, ¿no es cierto?, allí para poder darle una palabra de aliento. El boxeo es un estilo de vida, algo, un deporte hermoso, lindo, tanto para el estado físico de uno y también para el progreso de uno. Yo empecé a los 14 años a entrenar y lo tomé así como un deporte para estar físicamente bien nada más. Pero después me entré a entreverar, a guantear y a entreverarme con los pibes amateur y profesional y me fue gustando y bueno, y después ya se me hizo como una adicción. ¿Qué le genera a ustedes, ¿no?, pues son profesores, ¿no?, cuando un alumno llega a lo alto, si se quiere, en este sentido, o ven todo ese proceso, ¿no?, desde que recién empezó y después se suben al ring? Y bueno, a mí se me junta todas las emociones juntas porque, aparte, voy a poner
Aparte de que somos buenos compañeros, ya lo conozco de él, ya desde chico, y siempre en el barrio cuando lo veía, siempre hablaba bien y le daba consejo. Fundamental es la gimnasia. La gimnasia, y después, bueno, todo viene un proceso de que lo primero que bueno, de, o sea, de, en la parte técnica, o sea, aprender a caminar. Aprender a caminar y montar bien la guardia como tiene que ser. Y después también humanamente, siempre tiene que ser uno centrado en lo que está haciendo, dedicarle trabajo a lo que él quiere hacer o a lo que él quiere llegar, inculcarle en la cabeza de cómo son las cosas que nosotros ya la vivimos de cuando éramos chicos. Y bueno, lo principal, el objetivo es de que los chicos que vienen acá a entrenar y que quieren llegar a algo, nuestro objetivo es llevarlo en lo más alto, para bien de todo, de la ciudad, de los profesores, del esfuerzo que hacen día a día, y bueno, lo más alto que pueda llegar un boxeador profesional es un título del mundo. Una buena disciplina para llevar a cabo, para poder salir adelante, te da la fuerza y el coraje de decir que cada día que vos podés. Yo creo que todas las disciplinas son eso, pero yo tomo eso en el boxeo. Un problema de sobrepeso, era peticito, 80 kilos, y decidí arrancar para bajar de peso. Me sentía discriminado, así, entonces vine acá, mi primer entrenamiento fue en este club, y ya de ahí empecé a bajar de peso. Después ya me gustaron que me pegue y pegar, y ya arranqué. Cuando yo gané el título, él estaba re contento. Me dice, bueno, ¿estás contento? Sí, yo estoy contento, pero sí, a lo que va, que cuando suben un chico que vos lo estuviste entrenando y siempre estuviste al lado de él, le diste consejos, todo, y que haya llegado y ganado, y ganar la pelea esa, a vos te pone más contento que él, porque sabes que vos no estás tirando tu tiempo y sabes que a la persona que le está enseñando lo está valorando. El boxeo es inteligente. Si vos tenés que subir para que no te peguen, vos tenés que pegar y que no te peguen. Entonces, si vos tenés que ser más inteligente que tu rival, vos tenés que buscar pegarle a él y que él no te pegue. Y si vos erraste o pensaste mal, ya tenés dos o tres piñas en tu cara y que ya. Entonces siempre tenés que estar ahí con todos los alerta, siempre pensando, y también haciéndole creer a él que él es menos que vos. Y eso también, eso, vos ya viene de abajo, vos tenés que subir creyéndote que vos sos más que él. En otro sentido, por dentro, a mí no me gusta esos boxeadores que están en el, se están pesando y se hacen los fanfarrones. No, yo cuando voy a pelear, yo sé que yo le puedo ganar, pero no te lo demuestro. Yo capaz que esté con la mirada baja, pero yo cuando subo al ring, piso la primera pierna ahí, vos tiraste la primera mano, yo ya la pelea yo la tengo que ganar y sé que te puedo ganar. Por más que no le puedo ganar, pero yo salgo con esa fe que le puedo ganar. Mi objetivo es sacar un buen ser humano, que sea una persona honesta, con valores, y que yo creo que toda la disciplina pone eso. Entonces, mi objetivo es sacar un buen ser humano y que sea honesto. ¿Y a nivel personal tuyo, ahora? Yo quiero un campeón. Yo estuve entrenando a mi hermano, todo, y que ellos abandonaron el boxeo porque era muy exigente. Yo a 5 de la mañana, arriba, estaba en el gimnasio, hablaba, no hablé, ¿entendés? Y ellos querían venir a disfrutar el gimnasio y yo no, lo tenía ahí. Sí, en otras palabras, sacar un campeón. Miguel Germán Acosta. Miguel es uno de los chicos que ha podido llegar, tanto judo como kung fu. Ellos tienen campeones nacionales, están federados, están compitiendo. Ahora mañana van a Buenos Aires a competir los chicos de judo. Están constantemente desde acá saliendo a competir para todos lados. Igual que boxeo. Boxeo tiene los chicos amateurs que andan en toda la zona. Y después tiene los boxeadores profesionales fundidos, perdidos, a punto de cerrar sus puertas y que hoy se utilice
para la persona que le gusta el deporte, nosotros, por ejemplo, que apoyamos el deporte, sabemos que tenemos el lema de que un chico que está practicando un deporte es un chico menos que está en la calle y un chico menos que puede agarrar la droga, un chico que tiene su mente ocupada en hacer deporte, cosas sanas y no la calle. Entonces nos da una alegría terrible, que fue, trabajaba como cualquier profesor de acá, que o sea, vos vas al club, el club te cobra, se queda con la cuota de socio y lo que le cobran arriba de la cuota de socio es el sueldo del profesor. Cualquier profesor de un club social lo sabe. Pero bueno, este muchacho alega que él trabajó 20 años para el club, que era un empleado, y bueno, y hoy por hoy está pidiendo 700.000 pesos. Que nosotros, que como te comentaba, recién estamos saliendo de algunos convenios, de todo lo atrasado que nosotros teníamos, y hoy por hoy al club afrontar 700.000 pesos es imposible. Bueno, ¿se puede correr el riesgo esto de llegar a rematarlo, como se decía, o no? Y ahora sí. Y es que no se paga, por supuesto. Claro, está en él. Nosotros le tiramos una propuesta de cómo el club puede llegar a pagárselo. Así es, entre todos los concejales se declaró patrimonio histórico a este club y bueno, con el acompañamiento de todos los concejales. Se declaró patrimonio histórico por un club de 76 años, un club que Villa Bonador Gálvez lo quiere, lo ama, es un club que está en el centro de la ciudad, que todo el mundo lo conoce, tiene historia este club, tiene muchísimas cosas que han pasado por aquí, por este club. El que no conoce el Club Olímpico no es de Villa Gobernador Gálvez. Entonces, para nosotros, como concejales, fue muy importante esta declaración como patrimonio histórico y también para el club. Que se declarara patrimonio histórico fue muy importante y la verdad que de parte del consejo fue una caricia al club y a toda la gente que está luchando hoy en día por la recuperación de este club y de que este club siga adelante. Los chicos que a lo mejor no conocían la actividad del club, que se acerquen. Se acercan porque el deporte, aparte de hacer vida sana, hace amigos. Es fácil tener amigos en el barrio, pero por ahí te hace amigo de chico de Rosario, otro chico. Y bueno, que se acerquen y practiquen el deporte que se hace acá. Bueno, el club hoy permite a chicos de bajos recursos a entrenar, ¿sí? Está bueno que vengan. Si al club lo llegamos a perder, bueno, me iría a dar clase a una plaza, a un campo. ¿Eh? Hoy el club, el lugar es espacioso, es grande. Tengo varios chicos chiquitos y de bajos recursos, como te decía. Y que nos dan la posibilidad, la nueva comisión, de que ellos entrenen con una cuota mínima. Algunos sí, otros vienen y entrenan igual. Es lindo que vengan al club. Significa un lugar amplio, muy bueno para todos. Para todos los chicos se involucran en el boxeo, pasan y ven y ya se quieren meter y bueno, es bueno, es lindo. Me encanta el lugar este para este deporte. Este deporte, y quiero que haya más disciplinas donde los chicos vengan. No solamente boxeo, hay un montón de disciplinas acá que también pueden cumplir. Yo creo que vos decís Olímpico y nombra Gálvez, es como el club de Gálvez. El del barrio. El club de los amores. Muchos chicos deciden, pueden ir a otro lado, en Rosario o acá en Gálvez, hay diferentes clubes, pero eligen a Olímpico porque se sienten cómodos, se sienten como que es de barrio. Ya que hace muchos años que están, yo bueno, tengo ya de paso 39 años y que he conocido, he andado por esta ciudad mucho tiempo y la verdad que bueno, hoy en día es bueno por el solo hecho ese, ¿no es cierto?, de poder juntar a los vecinos, tener algo emblemático, tener algo, ¿no es cierto?, en la cual uno puede contar y tener recuerdos porque es importante. Yo creo que las puertas están abiertas. Hoy en día el club necesita, ¿no es cierto?, también de los vecinos, necesita también del barrio, necesita de la ciudad y es algo importante tener un club ya hace tantos años, creo que más años que yo tiene, así que está bueno para las personas, está bueno. Que apoyemos a los clubes son muy importantes para la inclusión de los chicos.
hacen un trabajo muy importante y sin fines de lucro. La comisión no se lleva nada, no se lleva ni un peso, lo hacen por amor. Lo hacen por amor y bueno, que apoyemos a los clubes, que se acerquen a los clubes, que colaboren, que los papás colaboren un poquito más también con el club. Y que bueno, que el club es de todo y que entre todos lo sacamos adelante. Fundido, perdido, a punto de cerrar sus puertas y que hoy se utilice. Para la persona que le gusta el deporte, nosotros, por ejemplo, que apoyamos el deporte, sabemos que tenemos el lema de que un chico que está practicando un deporte es un chico menos que está en la calle y un chico menos que puede agarrar la droga, un chico que tiene su mente ocupada en hacer deporte, cosas sanas y no la calle. Entonces nos da una alegría terrible. Entre estos chicos también, bueno, se enseñan a los chicos que tienen alguna incapacidad o discapacidad, como tenemos se puede decir. Tenemos chicos especiales que vienen y que practican también. Tenemos que nos mandan de la municipalidad. Hay un chico que está en un programa especial, que es un chico que está con la tobillera electrónica, que está ahora lo federamos esta semana. Se hizo la revisación y todo, y bueno, va a empezar a competir. Él tiene prisión domiciliaria, o sea que el club lo estamos usando para, creo que sirve para todas esas cosas de recuperar esos chicos que todavía se pueden, creemos que se pueden recuperar. Cerrar las puertas, ¿no? Claro. Y no dejarlo afuera. No es casualidad que los santafesinos podamos acceder gratuitamente a medicamentos de calidad. Acá tenemos un modelo de salud único en el país, que no para de crecer y hoy suma una nueva planta farmacotécnica a nuestro laboratorio industrial farmacéutico para seguir abasteciendo no solo a nuestros hospitales y centros de salud, sino a los de toda la Argentina. Y eso es algo de lo que todos los santafesinos tenemos que estar bien orgullosos. Santa Fe, presente en toda la Argentina.